Sin duda, la antigua Grecia fue una de las civilizaciones más importantes de todo el mundo antiguo. Sus ciudades-estado alcanzaron una notable fuerza militar y pronto se convirtieron en lugares sumamente prósperos. Pero no solo esto, pues también algunas polis griegas fueron importantes centros culturales en los que florecieron las artes, la ciencia y el conocimiento. De hecho, muchas de las contribuciones de la antigua Grecia siguen vigentes hoy en día y a lo largo de la historia han sido fundamentales para la construcción de la civilización occidental. De todas sus contribuciones, sin lugar a dudas, una de las más sobresalientes fue la filosofía, una disciplina que busca estudiar las cuestiones más básicas y profundas del universo y la existencia humana. La palabra filosofía es un término de origen griego que literalmente significa amor a la sabiduría. Esta disciplina surgió alrededor del siglo VI a.C., en las colonias jónicas de los griegos ubicadas en Asia Menor. Allí, algunas personas comenzaron a cuestionar las explicaciones del mundo que ofrecía su antigua mitología, así que se interesaron en desarrollar un pensamiento crítico y racional que les permitiera entender la naturaleza del universo y todo lo que habitaba en él. Una de las primeras preocupaciones de la antigua filosofía griega era intentar explicar cuál era la materia básica del universo. El primer filósofo que intentó resolver esta cuestión fue un griego jonio conocido como Tales de Mileto. Él consideraba que el principio originario de la naturaleza y de la materia era una única sustancia, el agua, ya que ésta podía moverse y cambiar de forma sin que cambie su esencia. Por sus ideas, Tales de Mileto es considerado como el gran precursor de la tradición filosófica de la antigua Grecia. Tiempo después, otros filósofos también intentaron explicar cuál era el principio de todas las cosas. Por ejemplo, Heráclito propuso que el principio de todo era el fuego, pues este era una energía transformadora y, según él, la naturaleza de la vida era el constante cambio. Por su parte, Pitágoras estaba convencido de que se podía entender al mundo a través de las matemáticas. Por eso consideraba que la esencia del universo se podía encontrar en la música y en los números. En cambio, Leucipo y Demócrito pensaban que todo estaba compuesto de átomos, los cuales eran indestructibles y físicamente indivisibles. Ellos buscaron comprender el universo de la forma más objetiva posible, intentando minimizar los prejuicios místicos y culturales. Sin embargo, no a todos los intelectuales de la época les interesaba reflexionar sobre la naturaleza del universo. También existía un grupo de pensadores que creía que reflexionar sobre esto era inútil, ya que el entendimiento del universo estaba más allá de la mente humana. Estos grupos de pensadores eran conocidos como los sofistas. Ellos eran académicos que vendían sus servicios como profesores a los jóvenes atenienses. Según los sofistas, lo más importante era que los individuos fueran mejores. Por eso, creían que lo único valioso era estudiar el comportamiento humano. Además, insistían en la importancia de la retórica, es decir, en el arte de persuadir a las personas a través de las palabras, pues esto era muy útil para obtener éxito en las asambleas políticas de la época. Muchas personas consideraban que las ideas y las prácticas de los sofistas eran un peligro para las tradiciones de Atenas, así que comenzaron a cuestionarlas. Uno de los que criticó las prácticas de los sofistas fue el filósofo ateniense Sócrates, quien es considerado por muchos como uno de los filósofos más grandes de la historia universal. Sócrates no dejó nada escrito, pero conocemos sus ideas gracias a los documentos que escribieron sus discípulos, especialmente Platón. Sócrates dedicó una buena parte de su vida a la enseñanza de la filosofía, pero, a diferencia de los sofistas, él no lo hacía por una paga, sino porque creía que el objetivo de la educación era mejorar a las personas.
Sócrates educó a sus alumnos a través de un método de enseñanza que lleva su nombre, el método socrático. Dicho método consistía en una serie de preguntas y respuestas que llevaban a los estudiantes a entender las cosas por sí solos, haciendo uso de la razón. Y es que Sócrates consideraba que la verdadera sabiduría residía en cada persona, así que solo se necesitaba un examen crítico para descubrirla. Sin embargo, las prácticas y el pensamiento crítico de Sócrates no fueron bien vistos por algunas autoridades atenienses, quienes lo acusaron de corromper a los jóvenes con sus enseñanzas y lo sentenciaron a muerte. Aunque a Sócrates le ofrecieron la posibilidad de huir, él se negó y obedeció la decisión de las autoridades. Así, en el año 399 a.C., Sócrates murió, luego de ingerir cicuta. Uno de los discípulos de Sócrates fue Platón, quien, para muchos, es el filósofo más destacado de toda la historia. Y es que su pensamiento filosófico será vital para el desarrollo de la civilización occidental y sus ideas seguirán siendo debatidas durante miles de años. Uno de los temas que preocupaba a Platón era conocer cuál era la esencia del mundo real. Según Platón, siempre había existido un mundo superior de ideas o formas eternas e inmutables. Dichas formas ideales constituyen la realidad y solo pueden ser aprendidas por una mente entrenada por medio de la filosofía. Así que, para Platón, los objetos que percibimos con nuestros sentidos eran simples reflejos de las formas ideales. Aparte, Platón reflexionó acerca de la política y los gobiernos. Él criticó al modelo democrático que existía en la Atenas de su época, pues creía que el gobierno ideal no era la democracia, sino un encabezado por gobernantes filósofos, ya que estos eran los que estaban capacitados para tomar las mejores decisiones. Por otro lado, Platón fundó una escuela filosófica en Atenas conocida como la Academia. Allí estudió uno de sus discípulos, Aristóteles, quien, al igual que su maestro, se convertiría en uno de los filósofos más destacados de la antigua Grecia. Aristóteles estaba de acuerdo con algunas de las ideas de su maestro, pero no aceptaba la teoría de las formas ideales de Platón, pues estaba convencido de que la forma y la materia eran inseparables. Según Aristóteles, al estudiar objetos individuales podemos percibir su forma y llegar a principios universales, pero estos no existen como un mundo superior más allá de lo material, sino que son partes de las cosas mismas. Por esta razón, el principal interés de Aristóteles era analizar y clasificar las cosas basándose en una investigación detallada. Al igual que Platón, Aristóteles reflexionó acerca de la política y el gobierno. Para él, las mejores formas de gobierno eran la monarquía, la aristocracia y el gobierno constitucional. Sin embargo, advirtió que cada una de estas formas de gobierno fácilmente podían llegar a corromperse. Por ejemplo, la monarquía se podía transformar en una tiranía, la aristocracia en una oligarquía y el gobierno constitucional podía convertirse en el gobierno de la muchedumbre. Aunque Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los filósofos más importantes de esta época, la tradición filosófica de la antigua Grecia no finalizó con ellos. Tiempo después, surgieron nuevas escuelas de pensamiento filosófico que en vez de preocuparse por la política, se centraron en los problemas del individuo y cómo éste podía llegar a ser feliz o virtuoso. De todas estas escuelas, las dos más populares fueron los epicúreos y los estoicos. La escuela epicúrea fue fundada por el filósofo Epicuro en el siglo IV a.C. Él no negaba la existencia de los dioses, pero creía que ellos no desempeñaban un papel activo en el mundo. Así que, como el universo operaba por sí mismo, los seres humanos eran libres de seguir sus propios intereses. Para Epicuro, la meta de los individuos debía ser llegar a ser felices,
y solo podían serlo a través de la búsqueda del placer. Pero, según él, buscar el placer no significaba tener una vida de libertinaje, sino liberarse del dolor corporal y tener la mente tranquila, libre de preocupaciones. Por otra parte, la escuela estoica, al igual que la epicúrea, se dedicó a reflexionar sobre cómo los seres humanos podían ser felices, pero llegó a conclusiones muy diferentes. Los estoicos pensaban que la felicidad era el bien supremo de los seres humanos y que ésta solo se puede alcanzar manteniendo una vida virtuosa. Es decir, que para los estoicos, los humanos solo pueden ser felices cuando deciden vivir en armonía con la voluntad divina. El fundador del estoicismo fue un filósofo helenístico conocido como Zenón de Citio. Él pensaba que el universo tenía a la vez un orden natural y un orden racional. También creía que era muy importante tener una vida virtuosa, la cual solo se obtiene al actuar de acuerdo con ese orden natural y racional. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de la filosofía de la antigua Grecia. ¿Y tú, cuál consideras que fue el aporte más importante que nos dejó la filosofía griega? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia. You